Para nosotros es sin duda muy satisfactorio poder inaugurar hoy la primera etapa de la ruta Mario Vargas Llosa. Nos servirá sin duda para involucrarnos más con el maravilloso mundo literario del laureado escritor, pero también servirá para involucrarnos con nuestra ciudad. Ese es el gran objetivo de la Municipalidad de Miraflores, que sus ciudadanos se involucren con su ciudad. Un país con 1.300.000 kilómetros cuadrados era conocido en el mundo solo por un destino turístico, Cusco y Machu Picchu. El gran reto que enfrentó esta gestión era mostrarle al mundo que el Perú es Machu Picchu y muchísimo más. Yo creo que este producto turístico no solamente debe ser un ejemplo como del sector turismo, sino que sobre todo de la necesidad que tenemos los peruanos de trabajar en conjunto, de superar diferencias políticas naturales y mirar en que el futuro tiene que ser provisorio. En este caso, aparte de agradecerle a la Municipalidad de Miraflores en la persona del alcalde, los quiero felicitar porque tienen 6 meses en el cargo y cada día vemos que están consolidando proyectos. El turismo es el sector económico quizás con mayor crecimiento del mundo. Y a medida que crece con el desarrollo de las tecnologías y telecomunicaciones del Internet, se va segmentando cada vez más. Cada vez más los turistas quieren llegar al lugar que desean según su propio interés. Y en este momento tenemos a Mario Vargas Llosa, que está en el centro de la cuestión mundial. Entonces, rutas literarias, bajo este concepto, hay en muchos lugares del mundo. Estimado alcalde, no sabe cuánto lamento no estar presente en la inauguración de Literatur, la ruta Mario Vargas Llosa en Miraflores, que la municipalidad de ese distrito ha diseñado para mostrar las calles, plazas y lugares de esa zona de Lima que han inspirado muchos episodios de mis novelas y obras de teatro. Me conmueve y me llena de nostalgia la idea de ese recorrido que para mí suscita tantas imágenes y recuerdos entrañables de mi infancia y mi adolescencia, los mejores momentos de los cuales pasaron en Miraflores. ¿Quién me iba a decir entonces, cuando jugaba fulbito en el Terrazas, iba a nadar en la piscina del Champañá y a correr olas en los baños de Miraflores, que esas experiencias serían luego un material tan rico de situaciones y personajes de mis libros? Mucho agradezco a la Municipalidad de Miraflores esta generosa iniciativa y ojalá sirva para promover la buena imagen de ese distrito que estuvo siempre vinculado a las artes y a las letras desde los tiempos del ilustre don Ricardo Palma. Muy cerca de la casa del gran tradicionista, pasé cerca de 5 años trabajando al lado de uno de nuestros más eminentes historiadores, el doctor Raúl Porras Barnechea, que fue también buena parte de su vida un miraflorino de domicilio y corazón. Con estas líneas le hago llegar, señor alcalde, un saludo muy cordial y mis mejores deseos por el éxito de su gestión. Mario Vargas Llosa.